Hola amigos, en nuestro canal nos estamos sorteando dos iPhone de paquete para nuestros suscriptores. Para participar, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, activar la campanita de notificaciones de este canal y nada más. Con eso ya estarás participando. El sorteo es internacional, así que seas del país que seas, yo te envío el teléfono y yo pago el envío, obviamente. El sorteo se hará al llegar a los 20.000 suscriptores, así que pues ayuda compartiendo este video en Facebook, en Twitter, para que más gente pues se suscriba y lleguemos rápido a los 20.000 suscriptores y podamos hacer el sorteo. Y bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí vamos con la película, que es a lo que vinieron. Afganistán, central en tierras altas. Norte, 68 grados este. Se acerca un convoy a las 0600. Hay que asegurar el perímetro. Copiado. Este es el lugar en donde el dron descubrió rastros de calor. Tengo a uno. Quadraga. Suéltala. La próxima vez tú serás el cebo. Bandido 3-4, el área está asegurada. Repito, el área está asegurada. Copiado. Vamos en camino. Puesto de combate, Bulldog. Cuatro llamadas perdidas. Sophie. Ya era tiempo. Papá, ¿está pasando? ¿Qué si está pasando? Ya pasó. Hola, tú. Hola, pequeño. Oh, wow. Es hermoso. Sí, y ya está hablando. ¿Sí? Creo que lo escuché decir, papi, será mejor que regreses aquí y ayudes a mamá a cambiar pañales. Pronto, cariño, pronto volveré. Te amo. Yo también te amo. ¡Hola, Marshall! ¡Hola, Marshall! ¡Te extrañamos! ¿Ya tuvo el bebé? Sí, míralo. ¡Oh, Dios! Sí. ¡Felicitaciones! Sí. Niño feo, definitivamente es tuyo. Ah,
¿Volverás a enlistarte? No lo sé. ¿Crees que Sophie se quedará si lo haces? No lo sé. Entonces, ¿qué demonios vas a hacer? Entiendo, no lo sabes. ¡Sargento! ¡Sargento! Ahora sé dónde lo había visto antes, señor. Ganó la clase 450 en Loretta Lynn en 2015. Todos pensaron que Kurt Walker lo iba a conseguir. Déjame verlo. Oh, es una buena foto. No nos dijiste nada, Bennett. Pudo ser profesional, señor. ¿Qué está haciendo aquí con nosotros? Ah, correr por trofeos no me interesa, ¿sabes? ¿Trofeos y qué hay del dinero? Sí, y las chicas. Ya tengo una chica. ¿Y el dinero? Oye, siempre supe que quería servir. Cuando descubrí que podía correr para los Rangers, supe que era lo que quería hacer. No, no, es decir, lo entiendo. Yo también rechacé un muy buen trabajo en Taco Bell, administración. grados norte, 67 grados este. Aseguramos este lugar hace meses. El satélite muestra actividad intermitente de nuevo. ¿Hueles eso? Sí. Alguien se prepara el almuerzo. Bandidos 3 y 4 en el blanco, asegurando el objetivo. Andando. ¡Aguanta, aguanta! Bandido 3-2, este es Alfa 2-5. Tenemos águila caída. Repito, el águila caída. ¡Sentimos, Brito! Estamos bajo ataque. Lanzaré explosivo. Repito, lanzaré explosivo. Roger, Alfa 2-5. QRF positivo. Agárrense fuerte. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Vamos, andando. Vamos, aguanta. Ya casi llegamos, amigo, aguanta. ¿Cómo se siente, sargento? ¿Sargento? Riley. ¿Dónde está Riley? Está en cirugía. Ha estado ahí toda la noche. Están haciendo todo lo que pueden por él. Pero, para ser franco, no luce bien. Hay algo más de lo que quiero hablar contigo. Ahora salvamos tu pierna. Pero tienes múltiples fracturas en tu pie. Y no hay manera de saber si sanará bien. Por lo tanto, recomiendo subtalar el hueso del talón.
Es la única manera de garantizar que serás capaz de volver a caminar sin dolor. Pero... disminuirá el movimiento en tu tobillo. Y no serás capaz de correr de la misma forma. No, gracias. Lo cual es algo que desalentaría en cualquier caso. Tal vez deberías tomarte un tiempo para pensarlo. No lo necesito. Correré el riesgo. No creo que entienda el alcance real de sus heridas, sargento. Incluso si sanas, con una barra en tu espalda y tornillos en tu pierna, hijo, ya no conducirás para el ejército. Recomendaré una alta médica. Lo siento. Año después. Bennett. Renfe. ¿Ya está lista? Sí, ya está lista. Amigo, déjame ayudarte con esto. Lo tengo, estoy bien. Si te lastimas en mi tienda, Sophie me golpeará como una piñata y lloraré. Soy un llorón. Es embarazoso. De acuerdo. Hora de partir. Elevando el balance ganador. ¿Sabes quién es él? Seré el doble de rápido. Espera. ¿Estás bien? Sí, ni siquiera lo sentí. ¿Ni un poco? No. Ni siquiera saben si volveré a sentir algo. Solo debo ir a terapia. ¿Quién es ese? Es el hermano pequeño de Kurt Walker. Él ahora también corre. ¿En serio? ¿Y es bueno? Lo es. Tiene un pequeño patrocinio de mi primo, en realidad... Correrá su clasificación este año. Aunque te diré, no es tan rápido como tú a tu edad. Muy bien. Vámonos, cariño. No te importa si salgo temprano, ¿cierto? ¿Estás bien? Sí, amigo. De acuerdo. Gracias hasta por mañana. El día difícil. Moto Michi. Cariño, espera. Sophie, estoy bien. No. Cariño, estoy bien. Detente. Entra. Dame. Gracias. Yo lo haré. ¿Listo? ¿Sophie? Cyrus. ¿Estás bien? ¿Lo tienes? ¿Por qué no me dejas ayudarte dentro? ¿Estás seguro? Bien, lo que sea. Hey. Hola, papá. Hola, amigo. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Hola. Oh, está muy bien. ¿Sí? Sí, hemos estado conversando. ¿Qué es esto? Tractor. ¿Escucharon? ¿Escucharon sí, eso? Sí, es un tractor. Eso buen trabajo. Es correcto, amigo. ¿Dónde ha estado papá? ¿Quieres Harley. Decir hola, papá? Oh, Harley, ¿quieres ir con papá? Ten cuidado. Vamos. Está bien. Harley. Está bien. Está bien. ¿Ves el perro?
Sí, ¿quién es ese? No hay problema. Harley. ¿En serio? ¿Harley? De acuerdo, creo que ya fue. Lo tengo. Estamos bien. Lo tengo, es muy pesado. Se portó muy bien. ¿Cómo estás tú? Sí, ya sabes. Sí. Mira. Día duro. ¿A dónde está yendo? Por favor, intenta probar uno de estos por mí. Por favor, solo uno. Vamos, cariño, por favor, solo... ¿Queda queso? Espera, siéntate, yo lo traigo. Sophie, yo puedo... Ya lo traigo. Oye, amiguito, ¿está bien? ¿Ya escuchaste sobre el BA? Gracias. Lo mismo que la última vez, siendo procesado. Cal, lo juro, cuando él finalmente lo consiga, podremos ser capaces de ayudar más. Si esta sequía no termina, no importa. Los precios de los alimentos subieron de nuevo. ¿Y qué vas a hacer? No hay nada que hacer. Tenemos que tener alimentos orgánicos para mantenernos en el estado orgánico de la lechería. Despediré más hombres y me levantaré más temprano. Oí que llegaste tarde anoche. ¿Pasa algo? Tuve que reemplazar la bomba en el tanque. ¿Ah, sí? ¿Necesitas una mano? Cariño. Cariño, yo puedo. Estoy de acuerdo con que estés sentado reparando motocicletas, pero no quiero que estés en pasarela. Hijo, está no, está bien. Oye, solo voy a hacer un par de ojos más, no haré gran no cosa. No exageres, sabemos que estarás ahí en 2 minutos. Sophie, tengo que mantenerme activo, no puedo simplemente sentarme no todo No riesgos y... innecesarios. Fin de la discusión. Creo que tal vez podríamos hablar de esto. Tengo que alistarme para las clases. Gracias. Voy a salir un rato, Marshall. Está bien, papá. Está bien, todo está bien. Vamos. Vamos, eso es... Está bien, amiguito. Vamos a dormir. ¡Marshall! ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Te lastimaste? Sí. No. ¿Estás seguro? ¿Quieres ir al hospital y que te revisen? Estoy bien, papá. Estoy bien, solo intenté. No pude. Va a tomar un poco de tiempo. Solo tomará algo de tiempo. ¡Ey, ey, ey, ey! Está bien, amigo. No pude cambiar la bombilla. No pasa nada. Solo tomará algo de tiempo, hijo. ¡Hey, Bene! ¿Terminaste con la KTM? ¿Por qué no me llamaste? Ya la tengo. ¿Qué vamos a almorzar? ¿No te parece divertido que trabajaste disparándole a los árabes y ahora trabajas para uno? Hora de partir. ¿Y si te cruzaste con un pariente mientras estabas allí? Eres un idiota. No sé de mi primo Mahmoud. Hace mucho que no sé de él.
¿Y si por casualidad le disparaste? Uniceja, gran nariz, un poco gordo. Apenas incursionó en el terrorismo cuando no estabas, pero si pudieras llamar. Sé que crees que los niños blancos criados por el maíz no sabemos nada, pero tu familia es de Irán. Eso te hace persa, no árabe. Además, eres de Asia, así que eres asiático. Ya sé por qué me gusta esta salsa. El color del estilo. Oye, quiero darte las gracias. ¿Por qué? Por darme empleo. Todo es lento por aquí, no me necesitas. No todo es caridad. Reconstruyes motores más rápido que cualquiera. Y además te pago por hora, así que funciona para mí. De acuerdo. ¿Tu pierna mejora, cierto? Algo sí. ¿Pensaste entrenar a otros? Podrían ser más de 100 por hora. Aquí ganas menos. ¿Un poco más? Los niños aprenderían de ti. Muchos lo hacen. No creo conseguir a nadie que le interese. ¿Cómo? Ellos admiraban cómo solías correr. No es fácil decirlo, amigo. Debemos cerrar temprano esta noche. ¿Por qué? Porque esos son Chris y mi primo. Amir Pasha Abulagaranzulu Rogiel. Pero lo conocen como Tony Pantera. Y no vinieron a saludar. ¿No se llevan bien? Coordinaba a su equipo de carreras cuando jóvenes. Pero era un excéntrico. Siguió metiéndose en peleas y digamos que no terminó bien. Y ahora él coordina a su equipo y cuando se trata de motocicletas, le gusta gastar dinero. Solo sonríe. Equipo Pantera. Así que aquí es donde mueren los sueños, ¿eh? Tony, agradable como siempre. Cyrus, veo que todavía eres una flor delicada. Ese cerdo no tuvo oportunidad. Aún tiene la Big Mac en las manos. Bennett. Hola, Kurt. Este tipo solía hacerme pasar un mal rato en la pista. Lo recuerdo. Felicidades, amigo. Gracias. Sí, escuché que tú te uniste al ejército. Estaba sorprendido. Pero, hey, regresaste en una sola pieza. Eso es muy bueno. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlos? Kit de suspensión para una KX. ¿Trasero o delantero? ¿Qué crees tú? Bien, tengo un kit justo aquí. Vamos. Los más vendidos de América. Estaba afuera. Tercera vuelta, descansé para el salto y luego corté con fuerza por la izquierda. Creo que estás recibiendo demasiado aire del Monte Whitney. No es eso. Sí, sí lo es. Esto no es un juego cualquiera. Tienes que mantenerlo lento. Super servicio, moto Mischief. Un poco. Sé que te hace sentir sí, como sí, un... Con la instalación serán unos $8,000. Oh, genial. Así es como irás circuito más rápido. Glen Helen. Escucha a tu hermano, él es profesional. Sí, estás frenando muy fuerte. También tomaste ese giro demasiado tarde cuando sales de la mano izquierda. Tienes que asegurarte de tomarlo bien. Sí, lo entiendo. Oye, si vas de par en par y giras tarde a la izquierda, serán 10 millas por hora saliendo del chicane. Sí, pero entonces dejarías un lado abierto. Es un movimiento arriesgado. Muy estúpido si me preguntas. Si pasan a dejar la moto mañana, puedo tenerla lista el fin de semana. Oye, si hay alguien atrás, solo lo dejas pasar, ¿no? Luego ingresas, apagas y disparas con todo justo antes de la siguiente vuelta. Mira, Bennett, gracias. Estoy intentando que la carrera de Chris no esté mezclada. Sí, lo siento, amigo, lo siento. Solo que yo también solía correr e intentaba ayudar. Sí, sin ofender, Bennett, pero como tú dijiste, ha pasado mucho tiempo. Lo que Marshall intenta decir es que marcó los tiempos de vuelta más rápidos en cada carrera, por lo que sabe de lo que está hablando. Pero Kurt lo hizo como profesional, toda la temporada. Profesional o no, es una buena. Está bien, amigo. Una buena línea es una buena línea. Escucha, Marshall, vas a ahorrarte un poco de tiempo. Está bien. ¿Sabes qué? Olvida lo del kit de suspensión, ¿de acuerdo? Bien, vámonos, chicos. Sí. Señoritas, nos vamos. No tenías que hacer eso. Que se vayan al diablo. ¿Listo? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Estuve viendo a una profesora el otro día
aquella no se daba cuenta de lo que el caballo le estaba haciendo. Fue justo como me mostraste, sus orejas iban de un lado al otro. Hay cosas que no enseñan en la escuela de veterinarios. Sí, bueno, obviamente el caballo estaba molesto por algo. Mami cree que es porque su asistente no se ducha y está apestoso. Es un apestoso. Necesitas una ducha, necesitas una ducha. Estás apestoso. ¿Quieres ducharte? Lo sé. Vamos, vamos arriba. Di buenas noches. Ve a dormir, ¿de acuerdo? Duerme. Shh. Bien. Esta es la última. ¿De acuerdo? Bien. Bien, toma. Bien. Sí, aquí está la fuga. Necesito una creciente aquí. Bien. Bueno, ¿puedes sostenerlo? ¿Aquí? Sí, justo ahí. ¿Lo sí, tienes? Sí, adelante. De acuerdo. ¿Qué te pasa, muchacho? Kurt Walker fue hoy a la tienda. Sí. ¿Y qué hay de ti? Tendré que vender esta cosa. ¿Qué vas a hacer sin esto? Pronto no importará. Estoy atrasado con la hipoteca. Papá, ¿por qué no dijiste nada? ¿Cuánto es? Un poco más de 5 grandes. Sí, de acuerdo. Bueno, Sophie y yo tenemos al menos 2,000 ahorrados. Sí, bueno, guárdenlos. Si no llueve, seguirá sumando. Quería dejarles este lugar a ustedes. No, papá, está bien. No, no está bien, Marshall. No todo está bien conmigo. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Oh, Dios! Lo siento, lo siento. Tenía grasa en la mano. No, no. Ah, lo siento. No luce roto. Ah, oh, sí, duele. Papá, sí, me duele. Duele, ¿lo ves? Sí. Solo tomaría un poco de tiempo. Proteja a los animales de granja. Bueno, hey, estamos cansados y nos estamos volviendo torpes, así que terminemos por esta noche y hablaremos mañana, ¿no? Sí, yo limpiaré. ¿Seguro? Sí. Sí, solo cuida a Ray Ray por mí, ¿de acuerdo? Lo haré. De acuerdo. Duele. Sí, duele. Buenas noches, hijo. Descansa, papá.
Oh, demonios. Adelante. Bien, aquí vamos. ¡Vámonos, vamos! ¿Dónde? ¡Shh! ¡Idiota! Eso no es gracioso. Oh. Hola. Hola. Ha pasado tiempo desde que me esperaste. Lo sé. Cariño, no, tu pierna. Puedo manejarlo. He aumentado un par de kilos desde Rey Rey. Sí, es cierto. Eso es grosero. Habrá que perderlos de algún modo. Ok. ¿Qué te sucede ahora? Te lo diré mañana. Ok. ¿Instructor? ¿Quieres volver a la motocicleta? Solo estaré con unos niños, es todo. Pero es un riesgo innecesario. Necesitamos el dinero. Claro que no, Marshall. No tengo tiempo para esto. Sophie, papá está atrasado con la hipoteca. ¿De qué hablas? Solo será un trabajo de medio tiempo, unas pocas semanas, algo de dinero extra. No. Claro que no. Yo regresaré a la clínica. ¿Y dejar la escuela? ¿Quién cuidará a Ray? Conseguiremos una niñera. Estará bien. Estarías pagando a alguien para que críe a tu hijo. Terminarás atascada en la clínica y yo atascado reparando motocicletas. Quiero más para nosotros, cariño. Quiero que tengas tu clínica. ¿No recuerdas que el doctor dijo que solo una mala caída bastaría? Una mala caída y nunca volverás a caminar. Sophie, un accidente de autos podría causar eso, pero conduzco aún así, ¿no? Si te veo en esa motocicleta, tomaré a nuestro hijo y me mudaré con mi madre. Te Sophie. Lo juro. Cariño, no vamos. No llegues tarde a terapia física. En venta. Cyrus, ve a mi casa esta noche luego de que Sophie salga. ¿Para qué? Recoge mi motocicleta, iré a la pista el sábado, conseguiré clientes. Es una idea horrible. ¿A qué hora voy? Glen Helen. Esto apesta. No puedo creer que nadie esté en la pista. Pero seguro la REM está llena. ¿Está bien así? Sí, un poco más abajo. Iré a buscar a Nick. ¡Vamos! ¡Vamos! Feliz sábado y bienvenidos a otro evento de carreras REM en la pista Glen Helen. Solo quedan 10 minutos para la sesión de práctica de esta mañana. Vayamos a ver.
Algo lleno para hacer una carrera local, ¿no? No lo había visto así en mucho tiempo. ¡Hey, Forrest! ¡Forrest! ¡Hola! ¡Hey, viejo! ¿Cómo has estado? Bien. Hay mucha participación hoy. ¿Qué sucede? Kurt Walker tuiteó que estaría hoy aquí. Pantera Racing. ¿Él competirá? No, pero su hermano Chris, sí. Y todos quieren ver si pueden ganarle a la estrella en ascenso. Son $4,000 hoy, amigo. ¿Y habrá alguien más rápido? Nadie puede vencer a los hermanos Walker. Y ni siquiera me agradan. Pero ellos traen mucho público. Bien, debo irme. Nos vemos. Cuídate, Forrest. Pantera Racing. Están inscritos en las carreras antes de las 9 de la mañana. Escogimos el peor día para venir. Sí. Sí. Entonces, ¿qué harás? Voy a correr. Sí, claro. No. Veamos si puedes hacer una vuelta. ¡Ey, ey, 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 ey! Ir lento es una cosa, pero ir rueda a rueda en tu condición no es nada inteligente. Necesito el dinero, Cyrus. Se lo prometí a Sophie. Lo sé, déjame lidiar con ella. Si serás muy convincente desde un hospital. Lo haré contigo o sin ti, amigo. ¡Esa es una idea terrible! Estás listo, buena suerte. Gracias. Siguiente. Marshall Bennett. Liberación de responsabilidad. Hola, Charlotte. Bienvenido de nuevo. Gracias. Mantente fuera de la manada. Tómalo con calma, bajando el Monte Whitney. Lo tengo. La moto ni siquiera está preparada. Está bien, esta fue mi última pista. Hace 4 años. Corredores a la puerta de salida, estamos a punto de comenzar. ¿Qué, no eres musulmán? Solo enfrente de mi abuela. La carrera de hoy serán 20 vueltas. Y chicos, oh chicos, qué emocionantes 20 vueltas serán. Los chicos recién llegados a punto de probar su punto. Todos tienen sus favoritos. Veamos quién gana. De hoy es un fantasma del pasado, un campeón local de REM y ganador de la clase 450 de Loretta Lynn en 2015. No lo había visto aquí desde entonces. Damas y caballeros, usando el número 32, es Marshall Bennett. ¿Escuché eso bien? Es más tonto de lo que pensé. Damas y caballeros, ¡vamos a correr! ¡Y allá van! Y Rob Bushus lleva la delantera mientras derriba el frente derecho. Los corredores más rápidos están comenzando a separarse. Mientras se acercan a la última parte de la pista, Chris Walker se acerca a Ron Bushus peleando por la delantera. ¡Nos vemos! Y Chris Walker está en la delantera, solo era cuestión de tiempo. ¡Oh, diablos! ¿Eh?
Me siento mal por él. Es una vergüenza, hermano. Al final tenemos a Marshall Bennett apenas sobreviviendo. Mientras Chris Walker lidera la carrera. ¡Eso es! Oh, chicos, los chicos locales están dando todo lo que tienen, pero Walker se está separando. Él está en otro nivel. ¡Aquí viene de nuevo! ¡Parece que ni siquiera está sudando! Vuelta 10. Chris Walker está demostrando tener una buena resistencia. Estamos a mitad de carrera y la mitad de los competidores se quedan sin resistencia. ¡Vamos! Bien hecho. Número 32 está moviéndose. No levanta la retaguardia. ¡Miren esto! Parece que el número 32 finalmente pasó a la primera velocidad. Pero Bennett está acercándose a Walker. ¡Vamos! ¡Y vean eso! ¡El 32 sale del triple! ¡Vamos! Chicos, esto es increíble. Marshall Bennett salió de la nada, pasó todo el campo y ahora está dando una de las mejores carreras por su dinero. ¡Vamos, chico! Está justo detrás de él. ¡Hoy no! Walker está peleando duro. No dejará pasar a Bennett. ¡Está justo detrás de ti! Y 32 están volando. Están derrotando a todos los corredores. Última vuelta, chicos. Vaya, ¿quién hubiera previsto esto? Parece que Bennett ha alcanzado finalmente su límite. Tuvo una increíble carrera, pero él no puede pasar a Walker. ¡Vamos, vamos! Sé lo que estás intentando hacer. Lo tengo. ¡Hazlo! ¡Bennett superó a Walker! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Vamos! ¡Sí! Marshall Bennett gana la clase profesional 450. ¡Eso es increíble! ¡Qué basura! ¡Sí!
¡Desgraciado! Sí, amigo, fue genial. ¿Estás bien? Sí, sí. Eso fue increíble. ¿Terminaste de modelar, niño? Mira eso. Marshall Bennett, número 32. Gracias, chicos. Y tenemos un 32% de descuento en la tienda Moto Mischief. Iré al baño. De acuerdo, amigo. Se vende. ¿Qué opinas? Me gusta. Es una buena máquina. ¿Puedes mejorar un poco el precio? Tal vez. Discúlpame, Earl. Esperaré aquí. Papá, ¿qué pasa? No tienes que vender nada. ¿Qué? ¿Por qué? Conseguí el dinero. ¿Qué hiciste? ¿Robaste un banco? Algo peor. Gané. Profesional 450, campeón. Y volveré a correr. Sophie, para, por favor. Cariño, nena, por favor, no puedo solamente sentarme en la casa. ¿Qué querías que hiciera? ¿Estás loco, Marshall? Cuando serviste al ejército, estuve a tu lado. Te enviaron al extranjero y estuve a tu lado. Sophie, entiendo. Cuando te lastimaste, estuve a tu lado. Te bañé y tendí tu cama. No puedo seguir caminando como un fracasado, cariño. Al menos diré que lo intenté. ¿Y qué va a pasar cuando se termine? Pasará, terminarás en una silla de ruedas o peor. Lo sé. Prefiero correr el riesgo que morir a diario. Casi te pierdo. No me lo harás de nuevo. Cariño. Sophie. No, solo. Vete, Marshall. Soy yo, cariño. ¿Podemos hablar? Sí, entra. ¿Estás bien? Te escuché. Siéntate. Vamos. Sophie, estuve casado con una piloto de helicóptero del ejército por 22 años. Así que he estado donde tú estás ahora. Te entiendo. Casi no me caso con ella porque tenía tanto miedo de que algún día tocaran mi puerta y me dijeran que había muerto. ¿Cómo lidiaste con esto? Bueno, es simple. Solo no pude imaginar mi vida sin ella. Patty estuvo en el ejército toda su vida. Tantos despliegues que eventualmente se vuelven rutinarios. Hasta que un día, ella estaba haciendo un ejercicio de entrenamiento y yo sé que me veo como un tipo viejo y rudo para ti.
Pero ese día... Dios, ese día mi corazón se rompió. Era el amor de mi vida. Me dio a Marshall y todo lo que soy. Todo lo bueno sobre mí viene de él. El tiempo que pasé con ella. Así que... Si mi muchacho es el indicado para ti, no dejes que el miedo controle las decisiones que tomas. Moto Michi. Me sorprende que te dejara regresar. Hablemos. Bien, necesito que seas directo conmigo. ¿Es posible que sea un profesional? Sí. Muchos se recuperan. ¿Lesiones como las de Marshall? Doc Henry, Trey Canard, sí. Unos más famosos que otros. ¿Él tiene posibilidades? No lo sé. ¿Quieres que vea mi bola de cristal? Mira, no es suficiente. Marshall no es solo tu motociclista, es el padre de mi hijo. No estará en esas pistas de aficionados por unos cientos de dólares. ¿Me quieres dentro? Entonces, mírame a los ojos, no hables tanta basura y dime lo que realmente piensas. ¿Realmente quieres saber la verdad? Seguro. Imagina que vendes pianos. Y Mozart entra y te dice que necesita un empleo. Así es como me sentí cuando me pidió trabajar aquí. Mi instinto me dice que Marshall es uno de los corredores más talentosos que he visto en mi vida. Y lo he visto desde niño. No es un esfuerzo. ¿Pero puedes seguir? Sí, por lo que vi ayer. Yo pondré mi dinero. Lo patrocinaré con todo lo que tengo. ¿Acaso sabes algo de preparar motocicletas? Yo era el mejor jefe de equipo aquí. Jefe de equipo, yo seré su manager. Es el trato que hice con Marshall si me quieren dentro. Así que, tómalo o déjalo. ¿De acuerdo? No sé nada sobre mujeres empoderadas. Es por mi herencia. En mi país, las mujeres no son escuchadas. Ni siquiera son vistas. Bien, necesitas 60 puntos AMA para tu licencia de corredor profesional. Lo mejor es terminar entre los tres primeros en cuatro carreras clasificatorias. Tienes habilidad, pero no resistencia. Si Walker hubiese seguido plano, no hubieses ganado. Tomará algún tiempo reconstruir tu fuerza. Mientras más fuerte seas, más a salvo estarás. Muy bien, ahora pruébalo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Es tu turno. No. Requieres un régimen intensivo de cardio de bajo impacto un par de semanas antes de la carrera. Y para ahorrar en gastos de viaje, iremos a las carreras cercanas. Conseguiremos el mejor equipo posible y luego comenzaremos a entrenar en la pista. Esto te brindará el mayor apoyo y aún más flexibilidad. ¿Cómo se siente? Sí, está bien. ¿Sí? Estás un poco rígido, tienes que seguir practicando. Practica los saltos. No dejes ir la moto tan bajo, es un movimiento demasiado arriesgado. Enfócate en los aterrizajes. Todo el dinero ganado será para mantener un buen techo. Vamos, Harley. ¡Bob! ¡No! ¡Diablos! Eso fue horrible. Oh, lo siento. ¿Estás asustado? Tendré que ponerte en tu lugar. Ah, ¿sí? ¿Tú y quién más? Tulare, California. Thank you.
equipo Pantera. ¿La tienes? Sí, la tengo. ¡Hey! Miren quién apareció. Bien, nos anotaré. De acuerdo, cariño. Gracias, cariño. El equipo Pantera luce bien. Oye, ¿qué pasa, Dixon? ¡Hey! Bienvenido. ¿Quiénes son? Son los chicos de Kurt, el equipo mecánico de Iron Grip. ¿Crees que tenga masajista? Sí la tienen. Tú no estás invitado. ¿Qué está haciendo? A medida que nos acercamos a los últimos... Primera carrera clasificatoria. Él ha estado dominando la pista. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Walker lo consigue! Sí. Seguido por Anton, Lee y Bennett. Sí, ¡bien, sí. bien! ¡Estuvo bien! ¡Sí! ¡Estuvo bien! ¡Buen trabajo, muchacho! Dudé demasiado, se me subió a la cabeza. Cariño, venciste a 20 corredores. Cuarto lugar son 18 puntos, eso es bueno. Fuiste directo sí, hasta allá. ¡Sí, arde! ¡Sí! Así se hace. Estoy orgulloso. Segunda carrera clasificatoria. Y están Walker, McLean, Bennett en los tres primeros lugares. Tercer lugar, $1,500. ¡Genial! Eso fue increíble, cariño. Si bajo la espalda y endurezco el frente, podré girar fácilmente. Sí, no hay problema. Iré más rápido. Tercera carrera clasificatoria. Con el número uno, Chris Walker, logrando meterse al frente de esta apretada. ¡Vamos, cielo! ¡Vamos! Solo dos vueltas más y Walker finalmente se está separando. ¡Vamos, Chris! Aquí voy. Última vuelta. No sé si puedo creer lo que estoy viendo, pero Marshall Bennett está acercándose a Chris Walker. ¡Eso es alarmante! Ya casi, ya casi. ¡Rápido, rápido! ¡Ya casi lo tienes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Ya lo tienes, cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Justo unos centímetros de distancia. No. ¡Vaya! ¡Oh, carrera, segundo lugar! Oh, ¡Sí! ¿Problemas con la moto? No, la moto está bien. No, viejo, solo debes trabajar en tu línea. Es mejor que comiences a trabajar en ellas. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Una carrera más y será profesional. Tendrás que lidiar con él. Gran trabajo, viejo. Bien, equipo, la siguiente es Victorville. Y siempre que termines en los primeros 10, tendrás los puntos que necesitas y la atención de los patrocinantes. Su mano, por favor, señor. Gracias. Vamos. Todos, por favor, no hemos hecho esto en un tiempo y no debimos haberlo dejado. Señor, estamos agradecidos por el tiempo juntos. Gracias por el techo sobre nuestras cabezas, por la comida frente a nosotros y buena compañía. Incluso Cyrus. Amén. 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 ¿Quieres vegetales? Victorville, California. El terreno es difícil. Creo que podemos bajar un poco más. Dame la herramienta de choque.
32. Buen ojo, cariño. Hola, señor. Busco a Marshall. ¡Hey, sargento! ¿Riley? Hola, viejo. Hola. Es bueno verte. Disculpa por no responder esos correos. Descuida, ahora estás bien. Estuve mal por un tiempo. Ya sabes. Oh, Rebeca tiene algo que decirte. ¿Ah, sí? Hola, cariño. Gracias por traer a mi papá a casa. Oh, de nada, princesa. Tienes un muy buen papá. Gracias. Sí, de nada. Ella es mi esposa. Hola. Sophie. Es un mi gusto padre, conocerte. Hola. Y el pequeño Ray Ray por ahí. Este es mi buen amigo. Riley, Sanders. Un gusto. ¿Cómo supiste que estaba conduciendo? En realidad he estado conduciendo por terapia. ¿Ah, sí? Con un grupo de apoyo de veteranos, VetMex. Uno de los chicos vio tu última carrera y mencionó tu nombre. No lo creí al principio. Es muy bueno verte. A Bennett le gusta ir por fuera. Él va afuera y tú vas dentro. Si él va dentro, tú vas fuera. Bien, entiendo. En las transiciones eres más rápido. Ahí es donde puedes ganar. Enfócate. Estamos bien. Cuarta carrera clasificatoria. ¿Qué batalla por el primer lugar? Bennett está determinado a tomar la delantera, pero Walker está peleando por mantenerla. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, sí, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue! Walker intenta hacer un movimiento, pero no puede alcanzar a Bennett. ¡Sí, sí, sí! Sí, ¡vamos! ¡Oh, Dios mío! Eso le dolerá. ¡Oh! ¡Y Bennett se sale del camino! Esperemos que esté bien. ¡Diablos! Bebé, debo ir. Yo cuidaré al bebé. Quédense aquí, volveré. Departamento de Rescate. Espere. Salgamos de aquí. ¡Hey, idiota! Sé lo que hiciste, desgraciado. ¿Tienes mucho valor? ¿O tu vista no está muy bien, hombrecito? ¡Ah!
Emergencias. ¡Vamos, Riley! ¡Resiste! Ya casi llegamos. ¡Lo vas a lograr, amigo! Fractura oblicua tibial. Y eso en la pierna sana. Tengo que decirte que con estas heridas no debería estar compitiendo, pero asumo que ya lo has intentado. Sí. Ah, estos tipos son de lo peor. ¿Cuánto dura? Sé lo que vas a preguntar. 8 semanas como mínimo antes de que ponga un pie encima de una motocicleta. 12 semanas sería ideal, aunque nunca más sería lo mejor. Vendré mañana. Gracias, doctora. Perderá las clasificaciones. Bien, solo espera. ¿Puedes darme un minuto a solas con él? Por supuesto. Cielo. Cielo. No sé en qué demonios estaba pensando. ¿Qué? No digas eso. No, tú tenías razón, es muy arriesgado. Detente, competir es parte de ti. Y cuando dije acepto, fue a todo de ti. Gracias. ¿Por qué? Por dejarme decir que lo intenté. Muévete. Vamos. Pensé en que tal vez deba tomarme el próximo semestre y regresar a... No, cariño, no, no. No, solo será por un periodo, para que no nos atrasemos tanto. ¿Entiendes? Cuando mejore, repararé 1000 motocicletas. Le enseñaré a 1000 chicos a conducir y haré lo que sea necesario para que tengas tu clínica. Te lo prometo. Te amo. Y yo a ti. Moto Michi. 3 meses después. ¡Hey, Cyrus! ¡Cyrus! ¿Sí? Esta ya quedó. Ayúdame. ¡Ya voy! Oh, se ve bien, se ve bien. Hora de partir. El almuerzo está aquí. ¿Sophie? ¿Cyrus? ¿Qué haces en la clínica? ¿Les pides a los animales que tosan? No. Les pongo inyecciones, reviso sus enfermedades, cosas así. ¿Y castración? Uh-huh. Sí, también. Debes ser buena en eso. No lo olvides. ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Qué quieres, Tony? Estoy aquí para ver al chico. Tengo una pregunta. ¿Eso es todo? Disculpa. Sal de aquí, Tony. Tengo curiosidad. Sí, ya lárgate. Tú no te metas en esto. ¿Qué dijiste? Da la vuelta y vete de aquí. Solo quiero saber si él se cansó. Hey, hey, hey. Está bien, está bien.
¿Cuál es tu problema? Es simple. ¿Crees que puedes derrotar a los Walkers? ¿Si estuviera bien? Sí, claro. Los haría pedazos a ambos. Bien, entonces. Déjame mostrarte algo. ¿Ves esto? Huntown en el 97. Un idiota saboteó mi moto. Y me costó esto. Lo recuerdo. ¿Y ves esto? Fue por destrozar su rostro. También recuerdo eso. Solo hay una cosa que no hago. Sabotear motocicletas. Fue un chico tuyo. Seguro que sí. Pero él ya no es de los míos. Chris dejó el equipo. Teníamos un acuerdo cuando lo patrociné. Cuando fuera un profesional, él tomaría a Pantera con él. En vez de eso, se unió a Iron Grip con el imbécil de su hermano. No hay nada más que quiera hacer que acabarlos. ¿Pero sabes qué es mejor? Tú. Quiero que tú los acabes en la pista. ¿Es en serio? Tan serio como un infarto. No podré hacerlo por un tiempo. ¿Cuánto? 4 o 5 semanas. ¿Fractura estable u oblicua? Estable. Está bien, ya sanó. Lo siento, ¿eres doctor? ¿Sabes cuántas fracturas tengo? Mi terapista física hará magia en ti. Estarás bien enseguida. Lo harás para las clasificaciones. ¿En Loretta Lynn? No, olvídalo, no puedo pagarlo. Es en Tennessee. Yo cubriré los gastos. Gasolina, hotel, te llevaré allá. Y en un par de meses, Aceite Lucas Pro Motocross. Tendrás que ganar y mantener el patrocinio a flote. Loretta Lynn. ¿Y qué ganas tú? Pantera necesita hacerse profesional. Finalmente. ¿Entras? Feria local. La temporada del campeonato de Lucas Pro Motocross comienza en el histórico Glen Helen, en el glorioso sur de California. Sí, es una de las pistas más calificadas y difíciles debido a sus curvas y cambios de altura, y es un lugar de práctica para todos Chris nuestros Walker, corredores, clase 450. Incluyendo el número 8, Chris Walker, que hoy estará corriendo su primera carrera profesional bien, con Iron Grip. Todo y listo, es, por bien, supuesto, el hermano menor del campeón del año pasado, Kurt Walker. Sí, ya sabes, Chris está posicionado en los primeros 3 en todas sus clasificaciones. El talento definitivamente está en esta familia, y no estaría sorprendido de verlos a ambos en el podio. Increíble. Aquí tienes. Bien. ¿Cuáles son sus nombres, señoritas? Victoria y Rebeca. Victoria y Rebeca. Lindos nombres, ¿eh? Sí, son muy lindos. Gracias, señoritas. Gracias. Oye, Tony, espera. ¿Pensaste en lo que hablamos? Escucha, Sophie, sin ofender, pero no tienes mucha experiencia. ¿De qué hablas? Hice todo bien hasta que apareciste. Por media temporada. Yo he hecho esto por 20 años. Bien, tal vez pueda tomar parte del trabajo. Me las arreglé en la clínica, sé cómo delegar. Bueno, no puedes ser el manager. Soy yo el manager. Yo pagué todo esto. ¿Alguna otra idea? Protege a los animales de granja. Relaciones públicas. Voy a conseguir patrocinios. ¿Y qué calificaciones tienes para hacer eso? Los patrocinadores son hombres y yo tengo senos. Es un trato. Oye, mira, rápido. Iron Grip. Tranquilo, hombrezote. Ese es todo el daño que provocarán hoy. Está de noveno. Fuera de alcance. Oh, mira quién es. ¿Cómo estás, amigo? ¡Hey! ¡Qué bueno verlos! Hola, amigo.
Gracias por venir. No me lo hubiera perdido. Sí. Te traje una sección de admiradores. ¿Sí? Son de mi equipo de apoyo, fanáticos. Soy Justin. Un honor conocerlos, sargento. Es un placer, amigo. Soy Dustin. El gusto es mío. Hola. Hola, soy Brad. ¿Qué tal? Atención, sí. Atención. Todos es un placer. Los corredores a la puerta de salida. ¿Ya hiciste estiramientos? Sí. Bien. Bien, chico. Tengo los patrocinadores, pero son solo bonos. Es la única manera en que podemos hacerlo. Muestra lo que tienes. Este es uno de los mayores resultados de apertura de la temporada. Más de 20.000 espectadores están aquí hoy para ver cuál de los corredores se llevará a casa el premio de $25,000. Gracias, gracias. Lo aprecio. Se escucha, Bennett. Vine hasta aquí para ganar, mi hermano y yo, 1 y 2. Así que apártate. Sí, te vi durante la clasificación, Chris. Y para que sepas, te dejaremos atrás. Lo que sé es que eres una copia de tu hermano. Y justo por eso te voy a ganar. Muévete. Marshall Bennett, número 32, es el que tiene que ver. Pensé que estaba lesionado. Señor, ni los explosivos en Afganistán pudieron alejar a este hombre de las carreras. Solo piense en darle su apoyo cuando suba al podio, ¿sí? De acuerdo. Gracias. ¡Oh, señor, disculpe! Poder americano hecho trinchera. Lucas Oil, motocross. Bennett es la nueva adición al equipo Pantera. No estoy seguro de sus posibilidades. Él tomó un respiro por 4 años para servir al ejército y regresó lesionado. Bien, amigo, me todo está en sorprende que esté aquí. Hazlo. Bueno, aparentemente hay mucho rencor entre el equipo Pantera y el corredor Chris Walker. Solo llega hasta el frente. Me desalude cualquiera que se interponga. Poder americano hecho trinchera. Lucas Oil. Solo faltan 2 minutos para comenzar. Oh, ahí tenemos al mejor clasificado. Justin Mascut, número 14. Luce muy confiado. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Hablé con 8 patrocinadores diferentes. E3 se ve prometedor. E3 son buenos. Lo sé. Buen trabajo. Bien. De acuerdo, aquí vamos. ¿De acuerdo? Faltan 30 segundos para comenzar el campeonato de motocross profesional en Glen Helen. Equipo Pantera. ¡Listos! ¡Si la puerta está abierta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Botellamiento masivo a la vista. Múltiples eliminaciones, esto va a debilitarlos mucho. ¿Sabes que ese primer turno siempre nos muestra quién tiene la casa más grande? Chris Walker ya tiene su lugar al frente de la manada. Equipo Pantera. Mientras van por el puente Yamaha, el número 48 y 14 dominan la carrera. Subiendo a mitad está el número 32, Marshall Bennett. Sí. Y el número 14 toma la Lucas delantera Oil. Mientras se siente en el Monte Helen. Oh, Bennett y Foster entran en una pequeña lucha mientras lo rodean el puente. Chris Walker está haciendo una primera vuelta mientras sale del cañón. Su hermano Kurt no está lejos de él, dándole algo de espacio. ¡Así se hace! Número 32, Marshall Bennett, también está tomándose su tiempo mientras está en el cañón. Lucas Oil, motocross. Número
número 88, Kurt Walker, supera al número 79 dirigiéndose justo adelante. Proteja a los animales de granja. Es una competencia intensa. Esa fue una dura primera vuelta. Hay muchos corredores talentosos, esto podría ganarlo cualquiera. ¡Vamos, cariño! Oh, mira a Chris Walker pasando justo al lado del 121. Número 14, Justin Mascot continúa en la delantera. Número 88, Kurt Walker está que arde, avanzando en tercer lugar mientras sobrepasa al número 58. Les digo, habrá al menos un Walker en el podium el día de hoy. Oh, número 48, toma una fea caída mientras Bennett lo supera. Vuelta nueve. El número 14 con el equipo de Iron Grip. Los hermanos Walker ganan terreno. Y justo detrás de ellos está Marshall Bennett. ¡Sí, vamos, cariño! MAP TV, Motorsports Network. Solo mira a Marshall Bennett, encontró su equilibrio. Está dándolo todo. Bennett está justo detrás de los líderes de la carrera, llegando a la primera curva. Bennett claramente está buscando pasar mientras se acerca a la parte trasera del puente. Bennett acelera y logra superar a Kurt Walker. Fue un gran movimiento de Bennett. No vi eso venir, ahora él está en tercer lugar. Ya casi. Parece que Kurt intenta recuperar ese tercer puesto persiguiendo a Bennett. Hace su movimiento. De Bennett haciéndolo caer de su motocicleta. Oh, Dios. Una jugada agresiva del 88. Bennett intenta volver a la carrera, pero baja de posición en cada segundo que pasa. Muy mal para Bennett. Está de regreso en su motocicleta, pero ahora está muy lejos. Solo tres vueltas más y el número 14 sigue liderando la carrera con Kurt y Chris Walker acercándose. En octavo lugar, Bennett lucha por avanzar. No se da por vencido aún. Se acerca al número 14. Kurt lo hace tambalear, se desapoya por el bate. ¡Oh, contacto! Mascot queda fuera. Sí. Kurt Walker ahora lleva la delantera con su hermano menor siguiéndolo. Parece que el equipo Iron Grip lleva la delantera. Donde se está llevando a cabo esa batalla. Marshall Bennett avanza dos puestos y está de vuelta en el tercer lugar.
La bandera blanca está afuera. Es la última vuelta. Así es como se hace. Oh, mira esto. Bennett se está acercando. Dominan la pista y el número 32 se acerca. Es un hombre con una visión. Campeonato de motocross profesional. Vamos, Marshall. He vuelto. El número 32 regresó. ¡No lo puedo creer! No creo que se quede con el tercer lugar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bennett acaba de superar a Kurt de nuevo. Sí, eso tuvo que molestar a Kurt. Vaya, el número 88 se cae. Bennett está en el segundo lugar y es el último tramo. Podrá alcanzar a Clint Walker. Vamos. ¡La bandera de cuadros está fuera! ¡Vamos, cariño! ¡Lo hizo! ¡Bennett pasó por debajo de Chris Walker! ¡No creo que eso se haya visto! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Y Chris casi se sale del camino! ¡Oh, estamos arruinados! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo hizo! Marshall Bennett es el ganador del campeonato profesional en Glen Helen. Ese es mi hijo. ¡Lo hicimos! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Sí! Esto es tuyo. ¿Hablas en serio? Ahora Pantera es profesional. Oh. Gracias, amigo. Hola, Marshall. ¿Te importa si te hacemos una entrevista? Sí. Así que, Marshall, a mitad de la carrera te caíste. ¿Pensaste que serías capaz de regresar? No tenía idea, pero debía intentar. Hola amigos, en nuestro canal nos estamos sorteando dos iPhone de paquete para nuestros suscriptores. Para participar, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, activar la campanita de notificaciones de este canal y nada más. Con eso ya estarás participando. El sorteo es internacional, así que seas del país que seas, yo te envío el teléfono y yo pago el envío, obviamente. El sorteo se hará al llegar a los 20.000 suscriptores, así que pues ayuda compartiendo este video en Facebook, en Twitter, para que más gente pues se suscriba y lleguemos rápido a los 20.000 suscriptores y podamos hacer el sorteo. Y bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí vamos con la película, que es a lo que vinieron.